Sociólogo Cirilo Otero considera que las sanciones al gobierno Ortega Murillo aumentarán en 2020 porque es un mecanismo democrático que está utilizando la comunidad internacional. Bueno, las sanciones tienen tendencia a aumentar. Esa es la lógica. Y voy a decir por qué. Porque las sanciones son el mecanismo y el método más democrático y menos interventor. Si, si la administración del señor Ortega está cometiendo tropelías en contra de la ciudadanía nicaragüense, debe recibir una sanción de la conciencia internacional. Y yo estoy de acuerdo con las sanciones y la tendencia es aumentar y quiero ver más sanciones para que se transforme esta realidad. ¿De qué manera golpearía las sanciones de la Unión Europea al gobierno Ortega Murillo? Bueno, eh, hasta ahora las sanciones han sido individuales y tienen que ver con la estabilidad emocional y la estabilidad económica de estos agentes. Son 11 personas eh, los que están sancionados y esos no pueden viajar por el mundo, son delincuentes internacionales. Además, agregó que el gobierno debe de acatar la recomendación del Parlamento Europeo en retomar la mesa de negociación. Asimismo, exigió la liberación de los manifestantes encarcelados. A mí me da la impresión que el señor Ortega le ha encantado siempre estar a la orilla del abismo para hacerse más importante. Pero como lo he visto actuar no creo que vaya a liberar a los injustamente prisioneros, pero creo que esa sería una actitud inteligente. Es decir, lo que tiene que hacer el señor Ortega es sacar a los presos que no tiene nada de qué acusarlo terminar con la con la represión y la persecución que hay en el país, eh, con, lo, con lo, los asesinatos y, la, y las formas incorrectas de tratar a la sociedad y de volver al diálogo. Hay que volver al diálogo porque si no, no va a haber entendimiento. Es decir, él está encaprichado en el silencio y en el mutismo y la sociedad sigue protestando las recomendaciones del Parlamento Europeo? ¿Fue el diálogo? Si el gobierno se empeña en esta negatividad, ¿estamos cerca de la Carta Democrática? En este caso. Bueno, yo creo que la Carta Interamericana Democrática es una alternativa hemisférica, ¿verdad? o sea, tiene que ver con la Organización de Estado Americano. Eh, la recomendación del Parlamento Europeo es atinada, tiene que, tiene que subir el, el, el volumen, por eso digo, las sanciones del, a, del año 2020 son mayores.